familia de Tarragona fue porque nosotros éramos una familia de 6 hermanos, el mayor era yo, mi padre y mi madre, y entonces en aquella época, en el año 47, en mi pueblo, que era Villacarrillo, la provincia de Jaén, no había medios de vida y se pasaba mucha necesidad, ¿no? Entonces, un cuñado mío y yo decidimos y nos vinimos aquí a Tarragona. Llegamos a Tarragona y nos pusimos a trabajar en fomentos, en la obra y construcciones, y estuvimos trabajando en el Serrallo, asfaltando todas las calles, aquellas que había allí, ¿no? Hasta octubre del 47, que yo fui a la Renfe. Entonces entré, porque aquí solamente había de trabajo la Renfe, la Cansa y la Tabacalera. Los demás eran curas y militares, ¿no? Y yo me fui a trabajar a la Renfe, o el cuñado mío se fue a la Tabacalera, que entonces había probabilidades de trabajar donde quisieras, porque no había, porque aquí en Tarragona, pues personas de edad de trabajo había pocas, porque durante la guerra, pues fueron desapareciendo, ¿no? Aquí cuando se formó el barrio, ¿no? Aquí todas las familias que vinimos, el 80% éramos inmigrantes, pero no como ahora, eran familias todas humildes, trabajadoras, honradas, humanitarias, porque aquí nos ayudábamos los unos a los otros. Aquí no había aquello, aquí era una familia. Aquí llegaba el verano y nos juntábamos en la calle los vecinos allí a hablar y a hacer lo que podíamos, ¿no? Y así se formó este barrio de personas que vinimos todas emigradas, ¿no? Claro, todos más o menos de la edad de 25, 30 años y todo eso, ¿no? Que ahora ya quedamos pocos. Ya quedamos pocos de aquellos que los principios que vinimos, ¿no? La vida era fatal, porque aquí no había seguridad social, no había tiendas, no había transportes, no había colegios, no había colegios, porque el colegio de Guadalvillaví se hizo, cuando ya llevamos aquí 10 años viviendo, ¿no? Los críos teníamos que ir al colegio a llevarlos a Tarragona, no había presión y no llegaba el agua ardiente, yo vivía en la planta baja. Llegaba el agua, pero que vivía en el tercero y en el cuarto ya no tenía agua, ¿no? Tenía que bajar abajo a tener agua. Y claro, todas esas dificultades, todas esas fatigas las pasamos todos los que vivimos aquí, que eso no lo sabe nadie, nada más que los que vivimos aquí, la fatiga y las dificultades que pasamos, ¿no? En todo esto que no teníamos de nada. No había ningún transporte. Aquí pasaba el autobús de Reus a Tarragona, de Tarragona a Reus, que era uno que había de cables, ¿no? Y paraba allí en el cruce de Torreforta, pero siempre venía completo y aquí no había autobús, ¿no? Entonces yo tuve un problema con ellos porque tiré de las cuerdas y todo aquello, tuve juicio. En aquel juicio yo expliqué lo que pasaba al juez y el juez prometió de que aquí vendría el autobús. Y sí, cogió a la compañía Gasol y vino aquí. Y Gasol, como vino aquí por mi fuerza, vamos, por mi lucha, yo estuve viajando en el autobús de Gasol gratis mientras que duró la compañía aquella, que luego ya se fue, ¿no? El señor Beltrán, cuando hizo estas casas, dio todo este terreno para hacer una iglesia para el barrio y hacer un centro social. Se hizo la iglesia, la trabajamos casi todos los que estábamos aquí, los que teníamos tiempo veníamos, ¿no? Se hizo la iglesia y el centro social. Entonces, claro, estaba el señor párroco Monsempau, aquello era, ayudó mucho, una bella persona, ya que todos los católicos fueran como él, porque aquel se preocupaba de todo el barrio. Cuando veíamos que alguno se esquiciaba, iba a su casa, lo llamaba, ven para acá, tienes tus hijos, tienes esto, ¿no? Un hombre que estaba preocupado por el barrio. Entonces entré él y él, ayudamos, hicimos la iglesia. Luego se hizo un centro social donde hacían los niños teatro y todo eso, había una sala grande, ¿no? Y se formó un hogar que era el centro social, ¿no? Para estar recogido y estar allí reunidos, en fin, hacer nuestras labores y todo esto, ¿no? Nosotros, cuando había pleno, entonces, en el ayuntamiento, íbamos allí con una pancarta, con Franco, ¿no? Íbamos con una pancarta diciendo las necesidades que teníamos en el barrio. No tenemos seguridad, no tenemos transporte, no tenemos tiendas, ¿no? Allí, ¿no? Y claro, lo conseguimos, pero a base de lucha. Aquí ha venido la policía
los policías porque nos manifestábamos, ¿no? A darnos palos, porque nos manifestábamos porque cortábamos la calle en los años esos, 70, antes de morir Franco, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en esa esquina ahí, ¿no? Y había una manifestación con esto del transporte, y vinieron la policía, los grises, ¿no? Y con el coche, ahí hay un poste, aquel poste que hay allí, siguiendo a uno, ¿no? Y yo estuve ahí y luego me fui para allá. Que si se puso en el poste de la luz, que si no, allí dio coche, lo pillan el coche. Lo cogieron y se liaron a palos con él, en fin. Cosas de estas que nos costó mucho el llegar a donde ha llegado el barrio. Hoy no lo reconocen, porque yo, como ya le digo, hoy los que han venido lo han visto hecho, ¿no? Pero nosotros aquí, todos los que éramos jóvenes, no comendé, teníamos también más ignorancia, porque claro, la ignorancia te hace luchar, te hace hacer cosas, no comendé, que hoy ya el ser más, tener más estudio y todo eso, se tiene otro respeto, otra cosa, ¿no? Y nosotros íbamos a lo nuestro, a lo que necesitábamos, ¿no? Y eso, pues, en fin, que te diga, hoy lo vemos, que eso no lo hay. No nos hacían caso, pero nosotros seguíamos, ¿no? Y entonces fue cuando se pudo conseguir de que hicieran aquí el colegio, que estaba de ministro Villalbí, ¿no? Y le pusieron el nombre de Villalbí, ¿no? Y hicieron el colegio, pusieron el servicio sanitario en la calle Ebro, ¿no? Y allí y fuimos. Luego ya pusieron una tienda en la calle Montblanc, en fin, que se fue aquello y fuimos ya respirando. Ahora, pasando mucha necesidad, porque entonces el que menos teníamos dos o tres hijos, los sueldos eran bajos, no te llegaba, ¿no? Y teníamos que hacer el pulir empleo. Yo me he tirado días sin descanso para mantener a mi hijo, porque yo tenía los tres hijos y los llevaba. Yo, la lucha mía era que mis hijos tuvieran una educación mayor que la mía, ¿no? Y los llevaba, no yo, todos los que estábamos en el barrio, los que podíamos y teníamos interés en nuestros hijos, ¿no? Los llevamos al colegio, yo los llevé a La Salle, a donde estaba la universidad ahora que estaba, ¿no? Allí los llevaba, ¿no? Yo cobraba de la Renfe en aquellos años 3.500 pesetas y pagaba de colegio 3.000, porque se quedaban a comer. Lo demás lo tenía que sacar trabajando horas extra afuera, ¿no? Y así, pues, se fue luchando, se fue haciendo este barrio como se ha hecho, ¿no? Pero con los vecinos, el interés que tuvimos, que hoy no lo hay, porque todavía armonía, todavía si uno había una necesidad, se le ayudaba, ¿no? Aquello, este barrio era una familia. Hemos ido perdiendo porque las personas nos hemos ido separando, porque hoy lo que no hay es humanidad, no hay compañerismo, no hay, fin, ¿qué le diré yo? Corazón, porque yo recuerdo cómo éramos antes, ¿no? Que antes veía a cualquiera que se movía y veía. Hoy pasa si ves a uno en el suelo y estará borracho, estará drogado, ¿no? Y eso no lo hemos visto. Nosotros, los mayores, eso nos cae de encima. Yo me siento más orgulloso de, primero, de que las personas del barrio me aprecian mucho. Me aprecian mucho. Eso vale mucho por una persona, porque han visto, y está feo que yo lo diga, que soy una persona, y lo seré mientras que viva, porque yo soy una persona honrada, una persona desinteresada, una persona que yo, el día que me ha costado porque he hecho algo por alguien, por otra persona, aquel día yo he dormido a pierna suelta, ¿no? Yo he luchado por el bien de este barrio para estar mejor, ¿no? Y eso a mí es lo que me ha dado la vida que tengo. Y aquello, pues, en fin, era una ilusión para mí, un gozo, no comendese, de hacer. Porque yo, aquí en el barrio, ahora no tanto, pero aquí en el barrio, por mí, cuando a mí han preguntado a alguien, yo digo, tú llegas al barrio y preguntas por Manzano,
Digo, que ya te llevarán a casa. Porque a mí, sabes tú, aquí lo que me decían era el cónsul. Porque todos los que venían, venían en busca mía. Llegaban a la estación de la Renfe. ¿Dónde está el cónsul? Preguntaban por el cónsul, ¿no? Porque claro, yo, los que venían, los atendía, les ayudaba, venían en busca de trabajo, los traía. Yo en mi casa he tenido a familia, a 2, 3 meses, ¿no? Que han venido del pueblo, han venido de otro sitio, ¿no? Hasta que se han colocado a trabajo, ¿no? Como yo, muchos, ¿no? Como han de ser. Y fin, y todas estas cosas hoy no existen. Yo me siento del barrio porque en el barrio ha crecido, está mejor que estaba, gracias a las personas que fuimos aquí primitivas, que somos los que luchamos. El Carrasco ha luchado mucho, se fue, no comprende, pero quedamos otros, ¿no? Y el orgullo de que yo salga al barrio, que las personas que lo han vivido me saluden. Mi mujer sale conmigo a comprar y no quiere salir, porque me encuentro una, me pregunta, a mí me han explicado aquí y me explican problemas ínteros de personas, ¿eh? Porque saben que mi mujer no se ha enterado. A mí me han dicho problemas entre matrimonio, en fin, ¿no? Y yo jamás en la vida, saben que me conocen, que yo lo que me explican, le he aconsejado, le he ayudado, lo que pueda, pero se ha quedado dentro de mí y mi mujer jamás podrá saber que una mujer misma ha dicho que ha tenido este problema o lo que sea, ¿no? Y ese es el orgullo que yo tengo en el barrio. Que el barrio, pues gracias a los que hemos luchado, ha progresado, vivimos mejor, tenemos más comodidades, ¿no? Que esto no lo dan por darlo, que ha tenido que lucharlo, ¿no? Porque yo en la vida laboral hemos tenido que luchar mucho, ¿no? Para conseguir lo que hoy tenemos, que hoy se está perdiendo, ¿no? Y ese es el orgullo que yo tengo de vivir en este barrio, que pienso vivir muchos años, ¿no? Más de los que tengo.